Los cañones granifugo que se utilizan para proteger cultivos solo sirven para generar conflictos entre agricultores, según el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla. Estos artefactos son usados por algunos campesinos para evitar la formación de tormentas con granizo que pudieran afectar sus cosechas. El funcionario estatal asegura que esta añeja práctica no tiene un sustento científico. Dice que los agricultores que colocan los cañones en sus parcelas para alejar las tormentas mediante explosiones de gas acetileno y aire no obtiene ningún beneficio, pero en las comunidades cercanas siembran incertidumbre. Creen que a causa de este sistema no llueve en perjuicio de sus cosechas. Insisto en que hay que platicar con quienes los han usado. Los empezaron a usar cuando cuando producían hortalizas sin invernadero. Tenían cierta razón porque una hortaliza es muy sensible a un exceso climático, o de lluvia, o de falta de lluvia, o de granizo, este, y para eso eh, fue, lo que le, fue, fue lo que le dio origen a este tipo de cosas, y ya se tiene muchos años. Son cuestiones de, de propiedad privada, pues, lo que la ley permite, la gente lo puede hacer. Eh, ahí mucho es cuestión de convencimiento, o sea, no es un delito, hay que dejarlo claro, entonces hay que convencerle a la gente de que. Intranquiliza mucho a los vecinos y no le beneficia prácticamente nada. El secretario reconoce que en Zapotlán el Grande esta práctica ha generado un conflicto, a pesar de que son pocos los cañones identificados y de que no está comprobada su incidencia en el temporal. En Ciudad Guzmán ahí tenemos dos o tres casos, que es ahorita la preocupación más importante y la gente está muy alerta y nosotros estamos en comunicación y y buscando cosas con ellos. Son instrumentos muy particulares, ¿no? Este, y luego son instrumentos que normalmente la gente se los trae de Estados Unidos porque en algún momento allá se usaron, allá ya no se usan y aquí los estamos usando. Este, no son muchos. Con imágenes de Jorge Álvarez, señal informativa, Georgina García Solís.